¿Qué tal? ¿Cómo están, gente bonita? Muy buenas. Aquí la bonita Kira, bien abrigadita, estrenando, iniciando el año con todo. Vamos a enseñarte a cómo tener una instalación automática de Windows sin necesidad de ninguna pregunta y sin requisitos previos. A continuación. Muy bien, amigos, ¿cómo vamos a poder realizar, pues, prácticamente esta instalación automática de Windows? Vamos a requerir prácticamente tres cosas, tres misceláneos que te estoy dejando todos los herramientales acá abajo en la descripción del video. Vamos a ello. Vamos a requerir prácticamente de esta pequeña página que nos va a generar un pequeño archivo a través de un formulario. Después, vamos a requerir, obviamente, la ISO de Windows 11 o de Windows 10, que podemos descargar directamente del portal de Microsoft, ¿vale? A través de aquí, en este caso, la de Windows 11, la tenemos más directo. Y la descargas y ya está. Y como tercera opción, necesitamos un compilador de la misma ISO. Porque sí, porque vamos prácticamente a copiar el resultado de lo que nos da esta página dentro de lo que es la imagen ISO de nuestro Windows 11. Y para eso necesitamos, obviamente, apoyarnos de este herramienta. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, de primera instancia, nos vamos a ir prácticamente aquí, ¿vale? A esta página que te estoy dejando acá abajo en la descripción del video. Y es súper simple. ¿Qué vamos a realizar? Te vas a ir a donde dice Desktop. Y como puedes ver, dependiendo de la instalación que tú vayas a efectuar, tú vas a, bueno, a crear ese tipo de indexación para la instalación automática. En mi caso, yo voy a crearla una para aditamento EPI. Si en tu caso vas a poder instalar esa ISO solamente en equipos viejos, entonces tendrías que hacerlo a través de tipo de particionado MBR, para equipo legacy, equipo viejo, y para equipo moderno, EPI, prácticamente todo lo que tenemos a partir de computadores con un Windows 8.1 hacia arriba es EPI y computadores de Windows 7 hacia abajo es MBR, ¿vale? Y esto sirve para todos los Windows. Ahí puedes ver desde lo que es Windows 10, Windows 11, 8.1, 7, Vista y hasta inclusive ya el tan clásico XP, ¿no? En fin, vamos a dar un clic acá, por favor. Acá me está pidiendo lo que viene siendo la localización de prácticamente lo que estamos viendo aquí. Entonces aquí le voy a poner México, en mi caso, ¿vale? Aquí viene un serial genérico, ahí lo puedes dejar, no pasa nada, no te preocupes, como dije, es genérico. El setup del lenguaje va a ser en este caso en español. Hay que buscar aquí Spanish. Ahí está, Spanish. Y vamos a ponerle el nombre de la computadora. En este caso vamos a decirle que es Víctor Sánchez. Sale organización Omicron. ¿Vale? Ahí estamos. Bajamos. Aquí en la parte de Orbox Experience, también si quieres, puedes mover algunas cositas, la parte del OEB y todo lo que es la parte del WinRAR, ¿no? En mi caso, voy a dejarlo tal cual como está, no tengo que moverle algún otro parámetro. Y aquí, para que ya no me pida prácticamente el nombre de usuario a la hora que ingrese en mi equipo, le voy a poner acá Omicron-Core, ¿no? Tú pones el nombre con el que quieres que inicie prácticamente el equipo y nos saltemos ese formulario. ¿Vale? El password también le puedes dar uno opcional si tú quieres, no pasa nada. Y prácticamente ya con esto hemos concluido pues prácticamente este pequeño pues tramo del tutorial, ¿no? La primera etapa. Ahí vamos a dar un clic donde dice Download File, ¿vale? ¿Vale? Todo este código prácticamente es el que vamos a requerir para hacer esa pues instalación un poquito pues automatizada. Damos un clic aquí, ya está, ya se descargó. Voy a minimizar. Y voy a traerme este archivo acá. Aquí está. Este archivito prácticamente en extensión .xml es el que vamos a tener que integrar directamente en la ISO. ¿Vale? Entonces, para la segunda etapa, como bien dije, muy bien, para la segunda etapa nos vamos a descargar nuestra ISO de Windows 11. Puede ser la oficial o puede ser alguna customizada que tú ya tengas personalizada, ¿sí? De algún foro, de algún grupo. En mi caso, voy a utilizar la que yo tengo ya personalizada por parte de la comunidad. Listo, ya tenemos la ISO y vamos a descargar prácticamente el tercer ingrediente de este tutorial, ¿no? Prácticamente la tercera herramienta. ¿Sí? Hay una versión Pro, pero realmente la versión Free to Play para Family Friendly, para toda la familia, nos sirve, ¿no? 64 bits. Damos un clic aquí. Vamos a decirle que sí. Y vamos a instalar la herramienta, ¿no? Cerramos. Ya está. Minimizamos. Muy bien.
Perfecto. Ya tenemos prácticamente todos los misceláneos, todo bien preparado, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Súper fácil, súper simple. Vamos a dar un clic donde dice editar imagen, por favor. Vamos a seleccionar nuestra imagen ISO que se encuentra directamente en mi escritorio. Aquí está, Windows 11 TeamView. Abrimos, siguiente. Y vamos a agregar en el directorio raíz de la ISO directamente el XML que nos dejó prácticamente esa página. Vamos a darle en agregar y voy a agarrar este HTML, ¿sí? Y listo, así de fácil, ¿vale? También dentro de la ISO, para los que no tengan un bypass y quisieran realizarlo, tengo un archivo en Discord para poderlo realizar. Te voy a dejar acá abajo en la descripción del video ese bypass para que tú lo puedas lograr sin ningún problema. En mi caso, pues lo voy a hacer para un equipo oficial, entonces no requiero ese bypass y no hay ningún inconveniente. Le doy aquí un clic en siguiente, ¿eh? Y vamos a ponerle, obviamente, algún otro nombre, ¿eh? De la ISO. En mi caso, voy a ponerle para poderla diferenciar como Win 1 automático, Win, ¿no? Vale, ya está. Vamos a darle en crear. Prácticamente, mis queridos amigos, con esto hemos terminado de crear nuestra ISO. Vamos a darle un clic aquí en siguiente o más bien en salir y ya está. Una vez que tenemos prácticamente ya nuestra ISO, vamos a ponerla en práctica, ¿no? Aquí ya si gustas, puedes tener una ISO to boot, un Rufus, un Ventoy, para poder bootear la ISO directamente en un pendrive. Oye, pero también hay un punto importante. ¿Quisieras saber cómo instalar Windows sin necesidad de tener una unidad de booteo o una USB? Bueno, si quieres descubrirlo, te lo dejo acá abajo en la descripción del video y así te evites de pasar por algún software y bootear obviamente una USB o alguna unidad externa. Está muy interesante, te dejo dos metodologías supermanes acá abajo en la descripción del video. Muy bien, una vez hecho esto, vamos a ver si realmente tenemos esa instalación pues automatizada. Para esto voy a auxiliarme de pequeño un herramental muy bueno que tenemos en la comunidad de Logicron, así es que acompáñame. De primera instancia ya te diste cuenta que ni siquiera ya me dijo que pusiera un key para saltar la instalación o si no tenemos un serial para poderla pues saltar, ¿no? Ya me dio directamente las versiones de Windows que yo quiero aquí preinstalar y no pasa nada. Voy a instalar una Pro convencional para ver qué es lo que sucede. Siguiente. Y sin más. ¿Sale? Ya no me dice si es avanzado o qué otra cosa. Esperemos a que se instale. Y con esto, mis queridos amigos, hemos terminado. Así de sencillo, realmente fresco como lechuga, como siempre decimos aquí en México. Y haces una instalación súper, pues, optimizada y sobre todo ya te evitas de estar que poniendo que la región, que la telemetría y todo ese tipo de vainas, ¿no? Lo que les voy a decir es así, ojo, a la hora que se creó el formulario, esto es como un ingrediente extra, puedo irme acá, ¿sí? Si se olvidan del password, aquí hay una opción donde dice password, ¿sí? Directamente aquí. Por ejemplo, yo le había puesto 1122334. Los últimos dos dígitos que tenemos acá no los cuenten. Aquí prácticamente, por si se los olvida, aquí lo encuentran, pero repito, los últimos dos dígitos no lo pongan, ¿sale? Si es que se te olvida el password. Por eso es indispensable que a la hora que tú crees este formulario y le vas a poner ya una contraseña por defecto, se la dejes tal cual. O como dice aquí, es opcional. Es opcional, ¿sí? No es necesario que se la pongas para que entre directamente. Y miran, lo dejamos con lo que es el nombre de Ovicron Core. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Directamente acá, si me voy aquí, ahí dice Ovicron Core. ¿Ya lo viste? Ese es el nombre de usuario de este equipo. Sin más, amigos, espero que te haya agradado este video tutorial. Me despido, soy tu amigo Víctor Sánchez. Te invito a que te unas a todas nuestras redes sociales y también a nuestros grupos, tanto el Discord como el WhatsApp. Recuerda que si en este caso este tutorial se te hizo interesante o te ayudó, déjame un like y también, sobre todo, aprende y compártelo con los buenos amigos. Nos vemos, hasta la próxima.